día dijo: último momento, se desplomó la bolsa en todo el mundo. Beat. Dos y 37 en todo lo que es Beat, y en este preciso momento vamos a hablar de algo que llega de nuestra casa de estudio. Vos te podés sumar y podés elegir qué proyecto impulsar, porque vamos a tratar de combinarnos, y esto te lo va a contar ella, por supuesto, porque es un proyecto muy, muy bueno que llega acá, Impulsores Uncuyo, y es por ello que estamos en comunicación con ella, con la Coordinadora de Desarrollo de Fondos del Área de Vinculación, Yamila Melgin. Muy buenos días, Yami, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Hola, Ale. Buen día, Yami, ¿cómo andamos? Buen día, muy bien. ¿Usted? Muy bien. Bien, como día lunes, se podría decir. Estamos arrancando acá la semana. Sí. Tal cual. Pero bueno, con buenas noticias, porque este fin de semana ya estuvieron comentando un poco de qué se trata Impulsores Uncuyo, uh-huh. Y nos gustaría que le cuentes a todos los oyentes y televidentes de qué se trata este proyecto que vamos a estar integrando ya, ahora, en esta semana. Ahora sí, hicimos una van premier este sábado para la comunidad, sobre todo la comunidad empresaria, con algunas personalidades del medio. Y lo que hicimos fue hacer un avance, como te digo, de lo que vamos a trabajar todo en 2024, en el desarrollo de fondos, pero con un proyecto nuevo que se va a impulsar en un cubo. Así que estuvimos dando esa buena noticia para conservar el año. Uh-huh. Qué importante esto de fortalecer los vínculos entre lo público y lo privado. Pero para el que está escuchando, se dice, bueno, estos proyectos, ¿cómo va a ser esta vinculación entre lo público y lo privado, que somos nosotros, y las empresas que se quieran sumar? Bueno, esto en el mundo se llama desarrollo de fondos, fundraising. Uh-huh. Las grandes universidades del mundo lo trabajan desde hace años. Nosotros somos la primera universidad pública del país en poder hacerlo. Nos estuvimos formando todo este año, venimos trabajando en esto para poder lanzarlo ahora. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer en materia de desarrollo de fondos para poder potenciar acciones que ya la universidad viene desarrollando? Sí. Y para poder crecer, en verdad, como lo dijo nuestro vicerrector el sábado, uh-huh. Aún siendo la universidad con mayor presupuesto, si tuviéramos mejor financiamiento, de todas maneras lo haríamos, porque para poder crecer tenemos que poder inyectar fondos de otro lado. Entonces, sí. Hemos creado Impulsores para poder acercarnos a las necesidades del medio y justamente generar comunidad, generar un espacio donde el sector empresario también pueda contar con nosotros para el desarrollo de investigaciones, por ejemplo, para poder apoyar a proyectos que hagan que la universidad crezca, para poder apoyar en becas de grado y posgrado, para generar todas esas iniciativas que como universidad que ahí nos quedamos sin poder hacer porque por ahí la sabra es corta y el presupuesto no alcanza. Entonces, de esta manera, pensamos en generar ese espacio para que una persona que pueda o que tenga ganas de colaborar y ser parte de esta comunidad, ser socio nuestro en ciertas acciones, pueda tener la oportunidad de hacerlo, ya sea con una donación en dinero, con donación en tiempo, con ideas, con ganas, con proyectos. Justamente de eso te quería consultar, Yami, acerca de los proyectos, si tienen algún tipo de eje o van a estar enmarcados en algo, cómo van a ser los nexos, digamos, entre estas colaboraciones y la universidad, cómo va a ser todo ese proceso. Bueno, nosotros vamos a trabajar en 4 ejes, sobre todo en investigación, uh-huh. En becas, en arte y cultura y en proyectos especiales. Cuando hablamos de estos 4 ejes, ajá, hablamos de ejes enmarcados dentro del plan estratégico de la universidad. Entonces, vamos a ver qué es lo que estamos necesitando nosotros y qué es lo que está necesitando la comunidad. Bien. Para poder hacer lo posible. El año que viene, la idea es poder hacer un lanzamiento en abril con algunos proyectos específicos para que la gente pueda donar. Ahora quisimos hacer un adelanto para que sepan que el espacio está, para también brindar el lugar para si hay algún proyecto
interesando que lo traigan y poder empezar a desarrollar fondos desde ahí. Entonces la idea es hacia adentro, involucrar a todas las unidades académicas que, para trabajar en sinergia, y hacia afuera poder contar con la comunidad empresaria, sobre todo para avanzar en ciertas investigaciones, pero también en medios países. ¿Sí? Y en estos proyectos que se van a abrir a todas las unidades académicas, ¿también se va a abrir para que haya participación de los diferentes claustros? O obviamente, teniendo en cuenta, digamos, el proyecto y su contextura, pero digo, ¿se va a abrir a los claustros? Sí, sobre todo estamos pensando en los egresados. Uh-huh. Necesitamos que nuestros egresados sean parte, y necesitamos, por un lado, necesitamos que vuelvan a confiar en la universidad, a creer para poder crear, así le decimos, creer en la universidad para poder crear iniciativas e impulsar proyectos. Y por otro lado, porque la mayoría de nuestros empresarios, nuestros referentes sociales, políticos, son egresados de esta casa. Entonces, queremos generar esta impronta de comunidad para que entre todos podamos hacer crecer los cursos. Así es, mira, la verdad que estamos sumamente orgullosos de ser parte de eso y los felicitamos a todos ustedes por esta iniciativa que es muy importante y que abre las puertas para todo esto de decir, bueno, es para mejorar la calidad de vida de la sociedad, para que haya un impacto positivo en la región y que estos proyectos, aunque salgan de la UNCuyo, es para el resto del mundo y que esto va a impactar positivamente y se puede instalar y mejorar distintos aspectos. Exactamente, la idea es generar iniciativas que nos sigan posicionando como una universidad a la vanguardia. Uh-huh. Y justamente, como van a decir, mejorar la calidad de vida de los mendocinos y también de nuestra región. Me encantó. Así que vamos a por ello. Vamos a ponernos a pensar ahora qué proyectos podemos comentarte. Eso es muy importante. ¿A quién le podemos plantear nuestros proyectos? Tenemos un proyecto, tenemos la iniciativa, tenemos las personas. ¿A quién vamos? La idea es, el año que viene, poder arrancar en lo acerquen a cada unidad académica, uh-huh. Pero por mientras, si tienen alguna iniciativa, pueden hacerlo escribiéndonos a impulsores@unjuyo.edu.ar. Perfecto. Entonces, sí, uno puede ir pensando, empieza a prepararse para el 2024 y sabe a dónde dirigir todos estos proyectos tan importantes para la mejora de la Universidad Nacional de Cuyo al mundo. Así que te agradecemos un montón por tu tiempo. Yamira, ha sido súper clara. Y bueno, felicitaciones y vamos a estar en cada pasito difundiendo lo que estén haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por el contacto. Los invitamos a ser parte de Impulsores un Cuyo. Gracias a vos, Yami. Un abrazo. Adiós. Que tengas lindo día. Chau, chau. Acabamos de estar en comunicación con Yamila Melhim. Ella es la coordinadora de desarrollo de fondos del área de vinculación por Impulsores UNCuyo. Este nuevo programa que se abre desde la Universidad Nacional de Cuyo. No sé si se está escuchando un poco el tono, no sé si se están llamando ahí por las dudas, Tinchín. Ahí estamos. Hola, Tincho. Ahora sí. Nos comunicamos desde... Llame ya. Decí Ale como dijo 0800. Hola, Susana. Mandá Alejandra al 0800. Claro, más o menos. Pero bueno, comentábamos esto de Impulsores UNCuyo, que es sumamente importante para que te sumes, para vos que sos egresado o para vos que estás estudiando, que empieces a crear este nuevo proyecto que puede impulsarse a la sociedad para crear este cambio positivo y que mejore la calidad de vida de las personas. Nosotros nos vamos con música, pero ya volvemos en un ratito nada más. Quédate ahí.